Es aquí, dice, el pueblo. Ya sé que no tenía que estar aquí si es mi hora de comer. Pero oye, es que tenía que contárselo a alguien. ¿Tiene un momento libre? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Tenía que decírtelo cuanto antes, Frank. ¡Ayer fui al teatro! ¡Joder, mira! ¡Al teatro de verdad, al profesional! Vaya susto que me has dado, me creía que era lo importante. ¿Y tan importante, eh? Fui a sacar las entradas y resulta que era Chepi. Y yo pensaba que Chepi era un rollo. ¿Y entonces para qué fuiste? Para comprobarlo. Oye, no rollo nada, ¿eh? Fue fantástico. Era una maravilla, yo estaba sin respiración. ¿Se puede saber qué has visto? El tinte de fugaz antorcha. La vida es una sombra tan solo que transcurre. Un pobre actor consume su turno en el escenario para jamás volver a ser oído. Es una historia contada por un necio lleno de rabia y de furia que nada significa. ¡Romeo y Julieta! Déjate de coña, Frank, que te estoy hablando en serio. Hoy me lo aprendí de memoria. Me lo compré a la salida del teatro. Oye, es estupendo eso de que lo vendan allí mismo, ¿no? Bueno, la mujer de Mafe es repugnante, ¿no? Y luego, bueno, se encuentra con Madrid pensando que es invencible. Mira, yo te juro que tiene los ojos como plato y estuve a punto de gritar y avisar a Chepi. ¿Y lo pudiste evitar? Claro, eso no se puede hacer, ¿no? Pero le va a venir a Cotón. Menudo misterio, ¿no? Que suspense. Sí. Vas a tener que ir mucho más al teatro, Rita. Ya lo creo. Entonces, lo de Mafe es una tragedia, ¿no? Bueno, que yo solo quería... Que necesitaba contárselo a alguien que me supiera entender. Muchas gracias por concederme este honor. Bueno, va a ser mejor que me vaya, que deja a la mujer cubierta con el tinte y como tarde más de la cuenta va a haber una tragedia. ¿Tragedia ninguna? ¿Cómo que no? Conozco a esa señora y es muy quejica. Como le queda mal el tinte, seguro que corre sangre por la peluquería. Eso sería trágico. Pero no sería ninguna tragedia. ¿Qué quieres decir? Bueno, verás, Rita. La tragedia dramática no tiene ningún punto de contacto con la tragedia de tu peluquería. Ambas veces de forma su propia misión, ¿no? Sí, sigue, por favor. Bueno. Pues esta desvaloración le crea una catástrofe de manera inevitable. ¿Comprendes? Pues por eso, Rita, que le quemes el pelo a una de tus clientas o que leas en el periódico hombre muere a caerle un árbol encima, no constituye ninguna tragedia. Eso dices de la muerte, ¿no? A ver, la muerte es trágica, absolutamente trágica, pero no llega a ser ninguna tragedia. Más de sí. ¿Sabéis por qué? Porque está predestinada, porque es inevitable. ¿Y por qué no hubiese conseguido nada avisándole? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque me hubiesen echado del teatro. ¡No! Porque no hubiese conseguido nada. A Macbeth ya le avisaron las brujas. Lo que pasa es que no puede retroceder. Su predicción es inevitable. En cambio, el pobre hombre del árbol... ¿Me sigues? Sí. No. No está provocando su propia muerte. ¿Tú crees que de verdad, si ese hombre a alguien le hubiese dicho que se le iba a caer un árbol encima, se hubiese acercado? No. No sé. Bueno, ahora lo entiendo. Os espero. A ver, Rita. Macbeth va hacia un busca de poder y cada paso que da cierra un poco más la tela de araña en su propia tragedia. ¿Acaso no es lo que viste ayer? ¿Entonces tú quieres decirme que Macbeth elige el camino voluntariamente? Sí. Anoche no te paraste mucho a pensar, ¿no? Para ti todo mucho más fácil. Yo qué sé, yo pensaba que estaba viendo una historia de suspense o algo así y ahora ya no sé lo que me parece. Otra cosa, desde luego. Está muy bien eso de las tragedias, ¿verdad? Seguro que todos los de ahí saben de teatro. Oye. ¿Quieres cenar conmigo? ¿Cenar? ¡Uy! ¡El tinte! ¡Ay! ¡Es que la mujer quería un castaño clarito y que lo voy a volver rubio platino!
que no? Oye, ¿qué haces el sábado por la tarde? Trabajar. Bueno, ¿cómo termines de trabajar? No sé. Me gustaría que vinieras a mi casa. ¿A tu casa? ¿Por qué? Sí, Julia ha organizado una cena y quiero que vengas. ¿Y yo? ¿Y para qué? ¿Tú qué crees? Pues porque puede pasarlo bien, tan sencillo como eso. ¿Vas a venir? Si de verdad quieres que vaya, sí. Si de verdad quieres venir, ven. Sí, quiero. Ah, y tráete a venir. Eso ya... No sé si va a querer. Pregúntaselo. Vale. ¿Qué te pasa ahora? ¿Cómo tengo que ir vestida?